Hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Acabo de terminarles un videito de Shower Hour, todo lo que puedes limpiar en una hora. Ya lo terminé, son las 10 de la mañana. Empecé a las 9, así que ya está todo listo. Ya se los hice, muchísimas de ustedes me lo habían pedido. Lo que se trata de esto es, te pones tu alarma y tratas de limpiar todo lo que más puedes en una hora. En una hora prácticamente hice todo, limpié la estufa, trapeé, aspiré, limpié aquí la sala, el espejo, la cocina, el baño. Así que a una hora la carrera, todo lo que más pueda. ¿Saben que esto sirve mucho ahorita, especialmente ahorita que estamos así en cuarentena? Porque así tienes, limpias en la mañana o no sé, al mediodía o a la hora que tú quieras, te queda ya tu casa limpia y tienes todo el día libre. Así limpias tu casa y tienes como todo el día libre para hacer otras cosas. Miren, como ahorita ya tengo todo listo aquí, ya me puedo tranquilizar. Voy a hacer desayunar. Daniel todavía está dormido, Cristian también, nada más mi esposo está trabajando todavía y también Kevin, mi hijo. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. Yo nada más no he desayunado. Déjenme ponerme mis sandalias, porque saben que siempre cuando trapeo me gusta sentir el fresquito por dentro en mis pies de lo fresco de cuando estoy trapeando. Así que ya terminé eso de ese video, lo voy a tratar de editar, a ver si lo puedo editar hoy mismo. Por cierto, que les puse un video, hoy es miércoles, voy a ponerme a ver cómo va el video. Les digo que les puse un videito de limpieza hoy en la mañana y limpieza profunda de primavera y va bien. Ahorita les voy a contestar un poquito más, ya les contesté hace rato, pero lo que quiero es comer, tengo hambre. Voy a hacer unos taquitos dorados de pollo para más tarde, con un caldito, así con verduras, pero yo creo que el pollo lo voy a cocinar temprano, porque ya tengo lo tengo descongelado, para desocuparme temprano y ponerme a la tarea con Daniel, porque Daniel está tomando clases aquí. Desde ayer martes empezó a tomar clases aquí en la casa. Aquí tengo, voy a ponerle jitomatito, ¿cómo se llama también? La que come popeche, siempre se me olvida la que come popeche. Y tengo que picar unas frutas y verduras, tengo que picar manzana, plátanos, tengo muchos plátanos. Quiero hacer también un pan de plátano con nuez. Se lo prometí a mi esposo, así que voy a hacer eso, mis amores. Me voy a poner a hacer rápido. Ay, voy a enjuagar esto. O sea, está limpio, pero sabe que me da. Me voy a hacer rápido mi desayuno. Y ahorita las veo. Voy a hacer algo fácil. Voy a hacerme unos huevitos con espinacas, jitomatito, cebolla. Ya saben, mi desayuno casi de siempre. Siempre, casi con aguacate, yo tengo aguacate, ya lo vi. Siempre tengo bolsitas así porque miren, ayer mi esposo se hizo unos sandwichitos y dejó aquí jitomate, sobró y no lo tiro. Le digo, no, guárdalo en una bolsa de Ziploc. Y miren, allá hoy lo utilizo para mis huevitos o para algo que tenga que cocinar o para el caldo. Simplemente se lo echo, no tiren. Guárdenlo en estas bolsitas. Estas bolsitas yo siempre las tengo. Y no crean que uso una y otra y otra, no. Siempre que guardo cebolla, por ejemplo, la guardo así en bolsa para que no se huela el refri. Si me sobra cebolla, si me sobra un chile o algo, para que no lo desperdicien. A veces dicen coda, ¿no? No es que sea coda uno, pero no debe uno de desperdiciar. Mucho menos ahorita en esta situación, la verdad. No. Nunca es bueno desperdiciar la comida. Si la puedes guardar y rescatarla, ¿por qué no?
que me voy a hacer unos huevitos bien deliciosos, mis amores. Mis chicas y chicos, les quiero recomendar un canal de la hija de una de mis amigas. Ella no habla, pero ella les está enseñando en su canal a comunicarse en señas, como con señas. Bueno, yo ni hago de señas porque ni sé cómo es. Pero ella se llama Evelyn, ella tiene su canal y les está enseñando, por ejemplo, no sé si tú tienes familiares que no hablan, y ella les está enseñando el lenguaje de las manos. Les voy a dejar su canal aquí abajito. Les está enseñando muchas cosas, por si les interesa, vayan a apoyarla. Les voy a dejar el enlace aquí, ella se llama Evelyn y les está enseñando señales, comunicación con las manos en inglés y en español. Se lo está enseñando en los dos idiomas para que vayan y la apoyen, mis amores. Así que no sé, ustedes si tienen un familiar, quieran aprender, quizás están en otros países, en Latinoamérica, como no hay tantos recursos para aprender, quizás ustedes también estén interesadas en aprender. Uno nunca sabe, mis amores, quizás les funcione también a ustedes. Así que pasen a ver su canal, y también por si tienen familia o niños que necesiten así, díganle que lo miren. Está enseñando desde lo básico, desde el ABC, de todo, el abecedario, todo, las vocales, les está enseñando desde el principio para que pasen y pues aprendan algo. Ella lo está haciendo porque quiere relajarse y también para enseñarlos, así que esa es una buena oportunidad de aprender algo nuevo. El canal de ella se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayan, la apoyen, y si tienen su familiar, le comentes. Ok, mis amores, toda la información aquí abajito. Los huevos de Silvia no pueden ser huevos si no tienen cilantro. ¡Cilantro! Sin cilantro, la vida no es la misma. Yo tengo que ponerle cilantrito a mis bebés. Ven, Benito. ¿Qué estás haciendo, mi amor? A mis huevitos, porque si no, como que no, te voy a poner las espinacas. ¿Sabían que las espinacas las pueden congelar y les dura muchísimo tiempo? ¿Sí sabían que las espinacas se congelan? Cuando llegas de la tienda, las lavas, las desinfectas, las pones a secar bien sequecitas, es importante. Cómprate un de esos para exprimir o secar la verdura. Y miren, las espinacas te duran muchísimo tiempo. Están impecablemente fresquitas para tus licuados. Ay, de verdad, se me antoja un licuado. Más tarde, recuérdenme, me voy a hacer un licuadito de papaya con espinacas y todo. Mmm, delicioso. Así que las espinacas las puedes poner a congelar y saben deliciosa, deliciosa. ¿Saben que me recuerdan las espinacas? Allá en mi pueblo, mi mamita, que es como mi abuelita, ella sembraba una planta que se llama hierba mora. Hierba mora es como, cállate, que ya te apagué, cállate. Hierba mora es una plantita así verde, parecida a la espinaca, pero no sabe igual. La hierba mora sabe más deliciosa. Ella la guisaba con jitomate, cebollita, chilito, así en caldito. Uy, vieran de ver. Dábamos unas comidas con ese montecito tan rico, mis amores. Uy, nos servíamos unos platonones así con unas tortillas hechas a la mano. Mmm, que ni les cuento. Qué carne. Pues no había ni para la carne. No teníamos para la carne, corazones, imagínense. Mi mamita chula, hermosa, preciosa. Que Dios me la bendiga a esa señora. Siempre la pobrecita. Se ponía a comer y llegábamos nosotros y le quitábamos su comida a la pobre. Ahí nos daba su comida. Se sentaba así en la puerta de la casa con su molcajete de chile, su pescadito asado, o su hierba mora, o su plátano con machuco, que le llamaban, lo guisaba como con mantequita. Porque le digo que no crean que había tanto para la carne. Y comíamos tan rico. No, mi mamita es una mujer tan buena gente, bien buena gente, mi mamita. Que ella, fíjense, ella es la esposa del hermano de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Pero, ay Dios mío, pues está en el chisme, le dejé la cuchara, virgen de la tragedia. Pero
para nosotras, para Audi, para mí, pues, es nuestra abuela, porque como nosotros vivíamos ahí cerca con ella, y eso es cierto, mis amores, la familia no es de sangre, es del corazón, y eso, ese dicho, esa frase está perfecta, porque, por ejemplo, ella es la esposa del hermano de mi abuela. Sería como nosotros, no sé, la tía, no sé qué. Pero para mí, en mi corazón, ella es mi abuela del corazón, porque pues ahí nos criamos con ella, ahí nos cuidaba, nos criaba, y pues nos criamos ahí al ladito de ella. Y la quiero, pues mi abuela, y sus hijas de ella para mí son mis tías, porque yo me crié con ellas ahí, pues es cierto. Mi tía Ana, que la amo, mi tía Ana, con todo mi corazón, esa mujer, la adoro. Y bueno, les digo, la familia no es de sangre, la familia es del corazón, porque cuando tú quieres a la persona, oh Dios mío, cómo el corazón te llama. Así es con mi mamita. Mi mamita Esther, esa es mi abuela del corazón, de aquí, del alma, porque no lleva mi sangre ni yo la de ella, pero la quiero como si fuera mi abuelita, por lo mismo. Ay, yo no puedo, desayuno con tortillas, porque yo necesito tortillas. Así que, mis amores, ¿qué piensan? ¿Verdad que la familia es del corazón o de la sangre? Sí, porque, por ejemplo, hay amigas que las adoras, las quieres del alma, y no son nada tuyo, pero las quieres y forman parte de tu vida, de tu historia. En fin, mis amores, ya me puse nostálgica y ahí poética. Pero sí es verdad, eso sí es verdad. Por ejemplo, de mi mamita, pues sí, yo la amo, porque pues es mi abuela de aquí, que la quiero de mi corazón. Ay, Dios mío, se puso bien blanco. Alumbró el sol tan precioso. Solecito, por Dios, avisa cuando vas a hacer un experimento, mis amores. El sol alumbró, que olvídense, se llenó de luz. Y vino Jesús, inundó mi casa de amor y de alegría con ese solecito tan precioso. Y sí les digo, mis amores, déjenme, me voy a poner a comer, porque si no el video se nos va a hacer eterno. Ustedes me dicen, sí, el video es más largo. Yo le corto muchísimo porque me pongo a hablar como Lora. Y les cuento hasta lo que no, y luego le corto porque digo, ay no, demasiada habladera. Ustedes saben que yo siempre les platico como ustedes son mi compañía, yo soy su compañía y ustedes les platico como camaradas, como amigas, como camaradas. Me acuerdo que esa palabra la teníamos cuando éramos jóvenes y bellas por allá por Acapulco, Guerrero. Camarada, ay mi camarada, como pues amigos, así. No es palabra vulgar, camarada es, muchos la usaban en Acapulco esa palabra, mi camarada. Yo les hablo así como mis amigas que aquí están conmigo apoyándome, platicando conmigo. Déjenme, me caliento unas 50 tortillas y ahorita volvemos. No, no es cierto, no más. 4 aunque sea, me voy a echar. Pero bien saludable, mis huevitos, excuse me, chicas. Ya están mis huevitos. Tengo hambre. Ay, yo siempre tengo hambre, Dios mío, padre. Siempre tengo el hambre encima, dicen en mi pueblo. Siempre tengo el hambre encima, padre. Mis huevitos bien ricos, mis amores, con tanta tanta cosita, vean. Huelan. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Huelan, mis amores, para que se las antojen. Huelan, huelan de ahí. Ay, no le quiero dejar ni una gota, qué bárbara. Voy a comer. Les voy a dar la receta de cómo preparar el pan de plátano. Lo primero, vamos a calentar el horno a 350 grados. Lo vamos a calentar y les voy a decir cómo prepararlo. Facilito, mis amores, porque varias de ustedes me estaban diciendo en el video de limpieza que les dijera cómo hacer postres o algo así, y alguien me preguntó del pan de plátano. Ya se las di la receta hace mucho, pero yo sé que luego se les olvida o algo, así que vénganse para acá, les voy a mostrar el paso a paso. Es rapidísima esta receta y queda delicioso. Come on. Ok, mis amores, vamos a necesitar 4 a 5 plátanos. Yo voy a ocupar estos, están súper grandísimos, vean, ya están bien maduros. Le voy a poner nada más 4 porque estos están grandotes, son una cosa exagerada de grande. Pueden ver ahí.
Están muy grandísimos estos plátanos, Padre Eterno. Crecieron muy altos, crecieron muy grandes. Pero le pueden poner unos 5 plátanos normales, de los pequeñitos. Vean. Dios santo. Y le voy a poner estos que son los regulares. Este sí está bien madurito. No importa, si están así de maduros, mejor. Entonces ustedes no se preocupen, le vamos a poner una taza de mantequilla. Ya esta la tengo derretida. Vean, exactita, una taza de mantequilla. Derrítanla antes, usen la mantequilla de su preferencia, de la que ustedes quieran. Le vamos a poner 5 huevos. La receta de todas maneras, perdón, los ingredientes se los voy a dejar acá abajo, pero síganme así como están viendo, como lo estoy haciendo, ¿ok? Aquí van viendo cómo lo voy poniendo para que no se me pierdan ustedes y que cómo se hace, así se hace de fácil. Los 5 huevos, se le pone una taza de azúcar, una taza completa de azúcar. Esta es una taza también. Una taza completa de azúcar. Un chorrito o una cucharadita sopera de vainilla. 2 cucharaditas de té de bicarbonato de sodio. Y por último, 2 tazas de harina para hornear de su preferencia. Si tienes una batidora, mejor para batir todo, pero yo no tengo, yo lo hago a la mano. Ahí está. Estos son todos los ingredientes, mis amores, todo ya aquí está completito. Yo la machaco con esto de los frijoles para poder aplastar bien los plátanos. Yo lo hago todo junto porque ustedes saben, yo soy bien práctica. A mí me gusta hacer todo rápido, fácil, que no me entretenga, porque yo ahorita tengo que ponerme a grabar más videos. Estoy grabando y más aparte estoy editando y estoy haciendo cosas de mi trabajo, así que estoy haciendo 1000 cosas. Ya que tienen su mezcla todo preparado, listo, vamos a poner en un refractario de cristal o de su preferencia. Le van a poner aceite de este de spray para que no se les pegue. Traten de embarrarlo bien. Yo les voy a decir, yo le voy a poner estas almendras. Sí, creo que son almendras. Ay, ¿cómo se llaman? Dios mío, sí, almendras. De estas. Perdón, nueces. Le voy a poner nueces. Un poquito porque a mi esposo le encanta, así que le voy a poner un poquito en el, pero esto no es necesario, mis amores, ¿ok? Esto es opcional. Las nueces no son necesarias si no se las quieren poner. No importa. Yo porque las tengo a la mano, las compro para mis mi avena, y a mi esposo le encanta cuando le hago así también, que le pongo nuez, así que ya está. Lo vamos a poner en el refractario. Y listo, lo vamos a dejar cocinar a 350 grados por una hora, pero siempre es importante estén revisando su horno, cómo va su pan, su comida, siempre es importante. Así que ya está, mis amores, miren, menos de 3, 4, 5 minutos y todo esto ya está listo para poner. Ya nada más estoy esperando que suene mi horno para ponerlo a cocer. Ya está el horno, les acabo de poner una historia en Instagram y exactamente sonó el horno. ¡Tiririririri! Que ya estaba listo. Huelan qué delicia. Huele delicioso, mis amores. Vamos a meterlo. Y listo. Vamos a dejarlo una hora. Vamos a ponerle el tiempo. Vamos a ponerle una hora. Perfecto. Una horita. Lo vamos a dejar cocinar a 350 grados. Ya está listo. Ahora voy a limpiar un poco aquí. Y me voy a ir a acabar de editar, de trabajar, pero ya saben que ya la casita está limpiecita, me relajo así.
Ya tengo toda la mañana para hacer mis cosas. Le voy a hacer desayunar a mi niño también, ya se despertó. Y vamos a ponernos también a hacer tarea, ¿verdad, papacito lindo? Este no lo ocupé. Oye, limpio, vamos a hacer tarea y todo eso, mis amores. Ahí está la receta lista para las que me la habían pedido. Ya saben que con Silvia en tu vida las recetas son fáciles, rápidas, deliciosas. Son recetas express. Así que déjenme acabar de limpiar porque miren todo el tiradero que tengo. Ok, ya nos avisó la estufa que ya está el pan. Vamos a sacarlo. Uy, miren qué delicia. Uy, quedó bien infladito. Asegúrense de que ya está, ya le di la hora completa, pero siempre ustedes con un cuchillito, métanlo. Ya está. Ahí está, me estaba diciendo que ya estaba, vean. Vean, sale el cuchillito bien limpio, lo cual quiere decir que el pan está perfectamente cocido, ya listo, por donde lo pongan, miren. Sale el cuchillito limpio, pueden ver ahí limpiecito, ya está. Ahora vamos a probarlo. Uy, se ve delicioso. No lo quiero probar porque se lo quiero dejar así a mi esposo. Se lo quiero dejar completito. Pero no, vamos a probarlo, mis amores. Vamos a probarlo. Huele la casa tan rico que ustedes no se imaginan. Yo estoy editándoles video. Y ahorita les voy a poner en Instagram. Les voy a grabar este pedacito para que vean. Espérenme, déjenme por mi teléfono. Mis amores, ya está el pan de plátano. Ya le dimos una hora. Vénganse, les invito un pedacito para que lo prueben cómo quedó de delicioso. Ay Dios, por estar aquí con el teléfono ni voy a poder, pero quedó bien rico. Ya como les dije, muy pronto les voy a compartir la recetita. Ay Dios mío. Y provechito, mis amores. Miren, calientito. Hasta se le sale el humito. ¡Feliz día! Déjenme, me voy a comer un pedacito de pan. Bye, adiós. Mis amores, ya está. Delicioso. Ya está mi caldo. Hice un caldito de pollo porque voy a hacer tacos dorados con caldo. Y le puse mucha verdurita, como pueden ver aquí. Tiene su verdura, nada más lo voy a dejar que hierva un poquitito. Oh, está lloviendo bien duro, sí, está lloviendo bien fuerte, papi. Voy a dejarlo que hierva un poco, ya el pollo ya está, lo dejé hervir bien. Ahorita le saco la carne y voy a hacer unos taquitos para cenar. Pero, ahorita está temprano todavía, apenas van a ser las 2. Pero yo con Danielito vamos a comer caldito de pollo con arroz. Le estoy poniendo un poquito de arroz aquí y vamos a poner a comer con caldito. Le puse garbanzo, o sea, les he dicho que a mí me encanta el caldo de pollo con garbanzo. Le puse todas estas verduras, zanahoria, brócoli. Le voy a poner un ramillete o un manojo de cilantro porque me encanta caldito con cilantro. Con cilantro todo lo que se pueda con cilantro mejor. Y este caldito queda bien delicioso. Le puse cebolla, ajo. Le quiero poner un poquito de jitomate también. Pero me parece que así está perfecto porque quedó bien con mucha verdurita. Me había olvidado de la cámara por muchísimo rato. Me puse a hacer la comida, me puse a editar. Ya cenamos, hice los taquitos. No les di la receta porque los tacos de dorados creo que yo ya se los he preparado. Pero les mostré ahí cómo hice el caldito. Aquí todavía quedaron taquitos. Hice elotes servidos también. Quedó caldo. Ahí está el pan de plátano y todo. Me voy a hacer mis uñas. Ya me las despinté. Ahorita nada más me las voy a limar un poquitito con mi máquina. Ya les puse el video completito de cómo me las hago. Estoy indecisa en ponerme uno de estos dos colores, vean. Estos colorcitos son como rosita, no, como coral. Este es como color coral. Uno de los dos, todavía no me decido cuál de los dos, pero ahorita me lo... A lo último terminé pintándomelas de este rosa mexicano.
pero en la cámara se ven de otro color. En la cámara no se alcanzan a distinguir bien, pero son un rosa mexicano bien subido, pero en la cámara se ven como color diferente, como un poquito pálidas. Aquí sí se distingue bien el color, miren, es este color rosa mexicano fuerte que me puse. Ahí sí se alcanza a ver bien. Está bonito, ¿ah? Se mira bien subido, como bien perfecto para esta temporada, vean. Me encantan mis pijamas de leopardos también bonitas, bien calientitas. Les dije que llovió, ¿verdad? Hoy llovió bastante, estuvo un aguacero, pero aguacero que se soltó bien fuerte. Y ahorita se puso bien frío, pero ay, lo bueno que aquí estamos en la casita. Pues, ¿a dónde más le damos? Ahorita es obligatorio que estemos aquí encerraditos, y de por sí que me gusta estar encerradita. Se me antoja un café con ese pancito con plátano que hice, pero ya me lo voy a echar en unos 3 días. Pero mientras sí lo voy a comer una rebanada de pan que está tan rico. Así que ya es tiempo de ver películas. Nos vemos mañana con otro video. Gracias por haber pasado por aquí. Que pasen muy bonito día, excelente día lleno de bendiciones. Y si me estás viendo en la noche, que pases bonita noche. Bonita noche para mí, porque ya me voy a ir a descansar un ratito. No es noche todavía, oscuro, todavía está temprano. Pero hasta aquí me despido. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima y adiós. Bye. Bye bye. Adiós.